antediluvianos. Durante siglos, y más en nuestra época, se caracteriza por estar en un estado intelectual de investigación, crítica, racionalista y de controversia. Pero más que todo, este estado intelectual se concentra más cuando se trata de relacionar la ciencia y la metafísica. Nuestro mundo está experimentando un despertar de hambre del conocimiento, una sensación única y experimentada solo en esta época e historia de la humanidad conocida hasta ahora. Posiblemente este despertar haya surgido de los grandes descubrimientos científicos en el último siglo, en el que pareciese que ciencia y fe no son compatibles con el pensamiento moderno y crítico de este siglo. Por eso, movimientos pseudocientíficos, movimientos pseudoespirituales, pseudo-religiosos han llevado a cabo seres humanos a expresar a su imagen y semejanza todas estas cuestiones entre fe, ciencia, entre lo espiritual y la razón. Creyentes fervientes en Dios, no creyentes, en sus mentes han creado fortalezas racionales que impiden abrir su mente a un conocimiento tanto espiritual como físico. Estas fortalezas racionales y argumentales ya se conocían hace milenios, escritas en palabras del apóstol Pablo en la carta de 2 Corintios 10 del 4 al 5, donde expresa que todas fortalezas son argumentos y altivez, de aquellas que racionalizan la conjunción entre fe, ciencia y un ser creador. La importancia de no dejar de conjugar la parte espiritual y la parte empírica de los descubrimientos actuales es lo que nos hace llegar a un verdadero conocimiento. Es alcanzar la llave que abre todas las puertas donde están escondidas las respuestas a todas nuestras preguntas. Acompáñanos en este viaje, en un viaje en el tiempo en el que investigaremos y daremos a conocer datos increíbles de los antediluvianos.